chiquitos, regresé. Y hoy les traigo tres libros que les recomiendo leer antes de que finalice el año. Si tú eres una persona como que se siente como que no aprendió mucho, como que quiere administrar mejor su dinero, quiere incorporar nuevos hábitos en su vida y quiere ser feliz, entonces quédate porque estos libros son para ti. Me tomé mi tiempo para escogerlos porque créanme que yo me he leído muchos libros y la mayoría me han encantado. Pero te quiero recomendar tres que yo digo así, como si tuviera que recomendar nomás tres, si tuviera que quedarme nomás con tres, estos serían los tres que yo te diría que tienes que leer sí o sí. Bueno, si quieres, si no quieres, pues tampoco voy a comentar. Aquí nada es a la fuerza. Vamos a comenzar con el primero. Y este día se los he recomendado hasta el cansancio. Yo creo que si ustedes han visto mis videos antes... No sé qué está llevando por todos lados. Bueno, si ustedes han visto mis videos antes, han visto que yo les he recomendado este libro en varias ocasiones. Porque la verdad es que es mi favorito. No me voy a cansar de recomendárselo. Y siempre que me pregunten, va a ser este el primero que les voy a recomendar. Sépanselo desde ya. Se llama Los secretos de la mente millonaria. Y siento que este libro no solamente es para que seas millonario en cuestión de dinero, sino también de forma espiritual, de forma sentimental. Tiene muchas cosas que uno cuando lo lee como que se te prende el chip, como que dices, de aquí soy, esta es la cosa más maravillosa que he descubierto en toda mi vida. Tiene también al final, ya casi al final del video, un método de administración de dinero que según todos los expertos funciona de maravilla. Yo lo he puesto en práctica un par de veces y la verdad es que sí funciona, pero no logro acoplarme 100%. Aún así sigue siendo mi libro favorito porque tiene muchísimas cosas buenas. Una de ellas es como que te despierta de por qué tu dinero no da frutos. Vamos a pensar que tú estás ganando bien, pero por más que quieres avanzar, no avanzas. No sabes qué pasa, tú guardas, ahorras y de repente algo pasa y el dinero se va. O de repente algo sucede y tu negocio no prospera. Algo pasa, pero tú nomás de ahí no avanzas, no subes, no progresas y no te explicas por qué. Bueno, este libro te explica porque muchas veces tenemos nuestra mente programada para que nuestra mente nos sabotee en cuestión del dinero por todas nuestras creencias desde pequeños. Otra cosa que también tiene es que te ayuda a diferenciar entre el dinero, el amor y la felicidad. Mucha gente piensa que para tener felicidad no vas a tener dinero, que para tener dinero no vas a tener felicidad y es completamente equivocado. La felicidad es importante, el dinero es importante, el amor es importante y el dinero es importante. Este libro te ayuda en todas esas cosas, así que si tú te quieres leer un buen libro, que digas, este libro me va a enseñar un montón de cosas, este libro, antes de que termine el año, léetelo. Ya sabes, si quieres mi mejor recomendación, este es el mejor que te voy a recomendar. Y créeme que ya falta poco para que termine el año, así que mejor que te pongas a leerlo ya. Te voy a dejar el link aquí abajito. Yo prefiero de verdad que leerlo así en libro, pero si tú lo quieres buscar en el internet, parece que también hay versiones en internet completamente gratis, resúmenes y eso, pero yo no es nada comparado a leerlo tú mismo. Yo lo tengo súper subrayado, súper releído. Se recomienda leerlo una vez al mes, pero si no lo puedes leer una vez al mes, con que lo leas una vez al año, créeme que está suficientemente bien. Yo tengo como 4 años con él y me lo he leído 3 veces. Así que tampoco pienses que lo estoy leyendo como él dice, pero de que lo releo, siempre lo releo. Y si no lo releo completo, por lo menos regreso y ya dan de cuenta que todo lo que tengo así subrayado aquí, pues lo vuelvo a leer y digo, por algo lo subrayé, entonces lo vuelvo a leer. Este libro no se lo presto absolutamente a nadie porque es mi libro y ya tiene mis anotes ahí, mis apuntes, y me parece que, aparte, los libros no son caros. Yo digo, si de verdad te gusta, en vez de decirme préstame, lo mejor dime, recomiéndame un libro. Yo te recomiendo este primerito, te lo recomiendo 100%. El segundo libro es más un libro espiritual. Muchas personas cuando se obsesionan con una cosa, a veces se obsesionan a un grado excesivo, al grado de perder su familia o su amor propio o muchas cosas. Pues este se llama El monje que vendió su Ferrari rojo. Bueno, aquí nada más dice El monje que vendió su Ferrari, pero creo que el título original es El monje que vendió su Ferrari rojo. Ese está traducido al español. Es una fábula espiritual. Y este no lo tengo muy subrayado porque cuando yo lo leí la primera vez, lo leí en internet, y la segunda vez que lo leí así, así en libro. Y las veces que yo quería leer algo, que yo quería subrayar algo, no tenía lapiceros a la mano y lo estaba transfiriendo a mi celular, a mis apuntes. Entonces todos los apuntes de este libro que me parecieron interesantes los puse en mi celular, pero estoy segurísima que cuando lo vuelva a leer voy a comenzar a subrayarlo porque yo tengo mucho esa maña de subrayar los libros. Este libro es más como para que tú encuentres
tu felicidad. La verdad es que cuando yo lo leí, yo dije, yo me quiero ir a las cumbres del Himalaya por allá a buscar a los monjes, pero después dije, vaya Félix, cálmate, por favor. O sea, aquí tienes el resumen en el libro. Se trata de un monje que vendió su Ferrari y todo lo que tenía porque realmente se sentía infeliz con lo que estaba logrando. Tenía la mejor carrera, tenía mucho dinero, tenía la mejor vida y no se sentía feliz, así que decidió vender absolutamente todo y se fue a este lugar a buscar los monjes de las cumbres del Himalaya y ahí le enseñaron el secreto de la felicidad. La verdad es que cuando tú lo leas vas a decir, ¿ese es el secreto de la felicidad? Sí, esos son los secretos de la felicidad. Creo que el secreto de la felicidad es no obsesionarte con algo. Si tú sientes que estás obsesionado con el dinero al grado de que estás perdiendo tu familia, tus amigos, tus seres queridos y todo a tu alrededor, hasta ti mismo, entonces no vas por el buen camino y este libro te puede sacar de eso. Si sientes que estás más enfocado en cosas superficiales que en tener un balance en tu vida, entonces este libro es para ti. Creo que hacer un balance en tu vida es la cosa más importante que uno debe de hacer como ser humano. Y más si tienes familia, yo creo que el tiempo con la familia es muy importante, el tiempo con uno mismo es muy importante. Así que yo te recomiendo muchísimo este libro. En especial, como te digo, si tú nunca te quieres obsesionar con nada en la vida, porque he conocido personas que realmente cuando llegan a un punto de obsesionarse, se olvidan hasta de su existencia. Y eso creo que no puede ser muy bueno, como este libro dice también que pues tienes que tener un balance. Yo creo que tienes que tener un balance en tu vida. El amor es importante, el dinero es importante, la felicidad es importante y el dinero también es importante, pero tienes que aprender a balancearlo. Solo que en este libro sí viene como un punto de cómo hacerlo en el del secreto de la mente millonaria, pero en este siento que está más enfocado, 100% más enfocado en cómo lograr ese balance en tu vida, en la historia del monje y como que te pones en su lugar y dices, wow, tiene razón. Yo hace poquito miré que un artista mexicano, creo que es el vocalista de Grupo Firme, creo que es, no me crean mucho porque luego los chismes son bien amarillistas en el internet. Según dio un comunicado que se iba a separar porque él en su logro de vida había perdido muchas cosas que le parecían demasiado importantes, que sí había conseguido mucho éxito, pero que en ese éxito había perdido muchas personas que le parecían demasiado importantes. Algo así dijo, y yo creo que muchas personas lo han salido a decir. A veces cuando te pierdes en las cosas exitosas, se te olvida las cosas importantes que son la familia, el amor, el bienestar. Si tú estás bien, todos en tu entorno están bien. Entonces, léetelo también. No está tan grande, está chiquito, vean. Chiquiteco, es chiquito. No les puse libros así grandotes porque tengo libros así grandotes. Porque dije, sí, si no han leído en toda su vida van a quererse leer tres libros grandes, pues no. Pero les puse tres libros que me parecen buenísimos. Y el último libro que me parece buenísimo, este lo leí hace poquito, se llama El resumen de los hábitos atómicos. La verdad no he visto el libro completo, si es muy grande, muy pequeño, pero este es como un resumen. Y créeme que este libro te lo vas a leer en dos días, por más lento que leas. O sea, mira, hay páginas que no tienen de los dos lados, tienen nada más de un lado. Y yo me lo leí en un día me lo leí porque son letras grandotas. No sé si puedas apreciar que aquí son letras más pequeñas, aquí son letras más chiquitas, aquí son letras más grandes. Entonces es más rápido de leer. Y este es un libro que dice, descubre todo lo que necesitas saber para crear nuevos y mejores hábitos de una vez por todas. Esto habla de cómo incorporar hábitos a tu vida. Muchas personas cuando comienza el año, y por eso no les quise hacer este video cuando comenzara el año, sino se los quise hacer así como de repente nada más, así casi a finalizar el año. Muchas personas cuando comienza el año se proponen nuevas metas. Una de ellas, y una de las más populares, es comenzar a ir al gimnasio. Tú vas al gimnasio en enero. Yo he ido, en enero casi ni me gusta ir porque yo ya sé que el gimnasio está llenísimo. Casi no hay nada de máquinas para hacer ejercicio. Hay muchísima gente nueva y tú te quedas como, ¿qué pasó? ¿Qué promoción dieron? Ah, es principio de año, por eso. Al cabo de aproximadamente marzo, mayo, ya por ahí, los gimnasios se están vaciando. Junio, julio, ve 5 personas. Si yo voy ahorita, si me encuentro 2, es muchas, créanme, es muchas. Ahora, si vas a las 5 de la mañana, sí encuentras bastantes. Pero si vas en el mes de enero, en todo el día vas a encontrar gente haciendo ejercicio. Tú te preguntarás por qué abandonan sus hábitos, por qué abandonan su nueva meta, por qué se proponen hacer algo y lo abandonan aproximadamente por marzo, por mayo, por junio, por el mes que va a la mitad del año y simplemente no lo vuelven a hacer hasta lo mejor el otro año. Bueno,
Eso se debe a cambios muy drásticos. Tu cuerpo no está acostumbrado, tu cerebro no está acostumbrado y lo quieres hacer que coma saludable y vaya diario al gimnasio, a algo que no está acostumbrado. Él no está acostumbrado a ese hábito. Por supuesto que los otros hábitos que tiene tu cerebro y tu cuerpo van a sabotear ese nuevo hábito y vas a terminar dejándolo abandonado por hacerle caso a tus antiguos hábitos, que es comida chatarra, que es no hacer ejercicio, que es como que me voy a morir, luego dice la gente. Bueno, este libro te enseña cómo incorporar hábitos pequeñitos, que a lo mejor tú pienses, así de chiquito no voy a llegar a ser así de grande, pero créeme que lo vas a lograr. Hábitos chiquitos, es como cuando te pones a ahorrar un dólar al día, al cabo de un año tienes $365 ahorrados. No lo sentiste ni cuenta te diste, pero los tienes ahí porque fue de poquito en poquito se llena el botecito. Así que te recomiendo mucho este libro, está chiquito, no hay excusa. Si nunca has leído, puedes comenzar con este y luego brincarte a estos otros. Yo te lo recomiendo 100% en especial porque ahí viene el principio de año. Y no te pongas metas a principio de año, póntelas ahorita. Si este video te salió ahorita, póntelas ahorita. María Félix está diciendo que te lo hagas ahorita. ¿Te quieres hacer un vision board, un tablero de visión? ¡Hazlo ahorita! Comienza a traer cosas a tu vida desde hoy. ¿Para qué te vas a esperar a que finalice el año? Comiénzalo ahora. Yo sé que van a decir, ahí viene Halloween, ahí viene Navidad, ahí viene el pago. ¿Ven? Excusas, excusas. Bueno, este libro te enseña cómo no tener ese tipo de excusas. Y ahora sí, mis chiquitines, esto fue todo por el video. Espero que les haya gustado. Espero que de verdad puedan incorporar la lectura a su vida. Créanme que es algo maravilloso. Ayer estaba viendo videos en internet, en TikTok, y me topé con un video desmintiendo a personas en el internet, porque muchas personas ahora se creen psicólogos, se creen expertos y que tu ex era narcisista y que era un psicópata y que tú eres una no sé qué. Y la gente, si tienes este hábito que haces esto y aquello, resulta que tú tienes un trauma de no sé qué. Y a veces ni psicólogos son. A mí por eso me encanta leer, porque siento que los libros no es cualquiera que viene y los publica. No es cualquiera que viene y monta un video y dice, ay, esto es lo que es. No. Un libro pasa por revisión. Un libro, si no ha sido un buen libro, si no ha servido y si la gente considera que es un mal libro, una estafa, el libro se va de las tiendas, se va del internet. Un libro no es cualquier cosa y yo digo que si los libros han estado ahí por años y años y años, es porque realmente funciona. Solo tienes que escoger buenos libros y yo te estoy recomendando buenos libros. No te voy a recomendar libros malos, obviamente, yo no soy ese tipo de persona. Creo que este libro es un libro viejísimo, este también. Son libros que se han escrito hace años, muchos, muchos años. Este sí es un poquito más nuevo, pero la verdad es que está bueno. Está bueno porque solamente habla de cómo incorporar hábitos a tu vida. Así que entonces espero que leas, te lo recomiendo mucho y nos vemos en los próximos videos. Bye, bye.